La institución educativa particular, la Sagrada Familia, celebró el Día del Logro, contando con la participación de docentes, padres de familia y alumnos en general. Durante este evento se mostraron los trabajos realizados durante este año escolar 2016. Bien, nos encontramos en estos momentos con el director de institución educativa en la Sagrada Familia, el profesor Alberto Espinosa. Profesor, buenos días. Cuéntenos acerca de las actividades que se vienen realizando en este día tan especial, como vemos, el Día del Logro. Muy buenos días. Hoy día 25 de noviembre nos creemos conveniente celebrar el Día del Logro. En este colegio, la Sagrada Familia, es la segunda vez que se celebra el Día del Logro y aquí es el momento de todos los alumnos, en unión con los señores profesores, participan y presentan el trabajo realizado durante todo el año de marzo a la fecha. ¿Cómo sigue el desarrollo con los profesores? Sabemos de que hay elementos nuevos. ¿Cómo se ha desarrollado esto con los niños? Sí, hay elementos nuevos que son, baja la redundancia, excelentes y buenos profesores, ¿no? Casualmente, el trabajo que ustedes pueden observar acá en al frente, ¿no?, lo han elaborado los mismos alumnos, en coordinación con los señores profesores. Y no hay que me decir, una parte quiero indicarles, por favor, acá tienen el apoyo de los señores padres de familia, que todo el tiempo nos ha apoyado. La institución educativa La Sagrada Familia se caracteriza por eso, por trabajar en familia, por trabajar con los padres de familia y sobre todo por inculcarle valores a los niños. Efectivamente, como el nombre lo indica, en familia, como usted mismo lo recalca, es muy cierto. Acá trabajamos en familia, promotoría, padres de familia, todos los docentes y los padres, valga la redundancia, que siempre están con nosotros, ¿no? Le vuelvo a repetir que este año tenemos muy buenos docentes que se han cumplido los objetivos que no hemos tratado en un principio. Por ejemplo, ¿qué trabajos se van a presentar el día de hoy? Como podemos ver que se está trabajando mucho con el tema de la naturaleza, con el tema de los libros, de los números. En primer lugar, ustedes van a observar que vamos a iniciar con la presentación de una gimnasia rítmica a cargo de la profesora de Educación Física. Posteriormente, los señores profesores de inicial, de tres añitos, hasta el profesor de segundo y secundaria, van a presentar sus trabajos que ellos han realizado, ¿no? Tenemos los trabajos de tres añitos, cuatro añitos, acá está cinco añitos, que ustedes lo ven, mis logros, dice. Acá tiene primero de primaria, secundaria, y en secundaria van a hacer experimentos, y ustedes ya lo van a poder filmar, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué grado se está enseñando en el nivel secundaria? Porque sabemos de que anteriormente la secundaria todavía no se brindaba, ahora se está implementando el nivel secundario en la institución. Sí, a partir de este año la institución educativa La Sagrada Familia está trabajando hasta segundo año de secundaria, en el presente año. Para el próximo año, gracias al esfuerzo de la señora promotora, se va a brindar educación hasta quinto año de secundaria. Y para esto, el colegio y la señora promotora están haciendo un esfuerzo enorme para traer acá al colegio profesores de calidad, profesores con experiencia, profesores titulados, nombrados. Esto da a entender de que la Sagrada Familia va creciendo y van aumentando los alumnos en dicha institución. Sí, tenemos que crecer. Y sobre todo, queremos brindarle a los padres de familia una educación de calidad a sus menores hijos, basado en valores y sobre todo, una educación personalizada que no se da en otro sitio. ¿A qué se refiere personalizada? Que los señores profesores, después de hacer su tema, se dedican exclusivamente a enseñarle a cada alumno. Para eso, nuestras aulas solamente van a contar con mínimo de 20 alumnos por sesión. No queremos más, para que el profesor tenga el tiempo suficiente de dedicarse a los alumnos. En todo caso, una invitación respectiva a todo el público de Chancay para que venga a matricular sus hijos a la institución privada de La Sagrada Familia, una institución que brinda enseñanza, educación, valores y de calidad. Efectivamente. Ya tenemos a muchos padres de familia que están viniendo a averiguar, a preguntar. Ya tenemos, y valga la verdad, las puertas están abiertas. Las puertas van a estar abiertas todo enero, todas las vacaciones, para aquellos padres de familia que deseen traer a sus hijos acá. No olviden, amigos chancayanos, amigas, que la mejor herencia que nosotros como padres de familia le podemos brindar a nuestros hijos es una buena educación. ¿Y qué mejor que la educación que le brinda La Sagrada Familia? Basada en valores, una educación de calidad.